¿Ya tomaste tus medicinas? Sí, como viejo. ¿Por qué tiene que cerrar la puerta así? ¿Qué haces? ¿Es Sandra? Pues ese viejo raro. Déjalo, es solo un viejo más. No lo creo, tiene algo diferente. ¿Te estás sugestionando? Tranquilízate, mejor vete a bañar. Tal vez Sandra tenga razón. Al tener tanta curiosidad por el viejo, no sabemos nada de él. Sí, en el viejo. Lo que sabemos de él. Más bien, en lo que nadie sabe de él. Sí, de hecho, lo que nadie sabe de él. Ni siquiera su nombre. Yo nunca he escuchado a nadie pronunciarlo. De hecho, nunca he escuchado su voz. Lo sé, hermanita, lo sé. ¿Pero cómo es eso posible? Pero deja eso. Lo más molesto e intrigante es como lo rutinario que es. Sí, tanto que es perturbador. ¿A qué canción te refieres? No estoy segura. Jamás la había escuchado antes, solo en mis sueños.
Pero creo que tiene que ver con ese viejo. Sandra, ¿qué tienes? ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué es esto? No lo sé, ¿por qué lo hice? Ese viejo te está volviendo loca. Solo estás viendo qué hace, qué canción pone, dónde se entromete. Está drenando tu personalidad. ¿Y ahora qué? ¿Te la pasas haciendo dibujos del viejo? Sandra, te estás volviendo loca. No lo sé, hermanito. Es que hay algo muy oscuro en él. Ya, perdona. Perdóname, hermanita. Otra vez esa canción, Esteban. Ya la escuché. Ya lo escuché. Tenía razón, hermanita. Él los mató.